Bienvenidos a Gran Vía Esquina Broadway, un programa muy especial desde casa y, como ya sabéis, dedicado al mundo del arte. Tenemos hoy una invitada muy especial, Tenesoya. Hola, Tenesoya, ¿cómo estás? Hola, Elena, muy bien. Bueno, aquí estoy encantada. De mi casa. Sí, como todos, al final, pero bueno, poco a poco vamos saliendo y ya pronto va a poder ser desde el plato, ojalá. Sí, la verdad que sí, esta semana, bueno, hemos entrado en la fase 1 y la verdad que muy contenta de poder por lo menos salir un poquito más tranquila, que hasta ahora había salido un día a hacer la compra y nada más. Así que voy a empezar un poco a salir y a quitar el miedo. Pues sí, yo creo que también es muy importante eso, quitarnos el miedo, porque todos tenemos miedo, pero al final hay que volver un poco a la normalidad y a la rutina. Eso es, sí, la verdad que, a ver, esto ha sido una circunstancia un poco, bueno, que yo creo que nadie nos imaginábamos hace unos meses, pero como dices, hay que intentar volver a la normalidad, siempre con precaución, está claro, porque de momento todavía esto no ha acabado, pero bueno, por lo menos empezar poquito a poco a salir y bueno, disfrutar un poco de la vida. Pues sí, Tenesoya, vamos a empezar con una ronda de preguntas para conocerte un poquito mejor. Vale. ¿En qué momento decidiste dedicarte a la música? Pues decidí dedicarme a la música, a ver, es que hubo como dos momentos. A los 10 años, cuando mi abuela me regaló una guitarra, es cuando descubrí mi vocación por la música, pero realmente cuando decidí que quería dedicarme a esto de verdad fue a los 18 años. ¿Cómo ha surgido el tema Se recordará? Pues mira, Se recordará ha surgido de esto que estábamos hablando, de esta situación y bueno, pues yo me he pillado sola aquí en Madrid, esta cuarentena y bueno, necesitaba un poco expresar lo que estaba sintiendo y bueno, pues la verdad es que a través de la música me es mucho más fácil a veces que con palabras y pedí la ayuda de un amigo mío que es pianista, que se llama Jan. Él me hizo una base maravillosa y nada, en cuestión de horas salió Se recordará, que como te digo, era un poco pues esa necesidad de soltar todo lo que sentía ante esta situación que estamos viviendo. Y además sé que es una canción solidaria, porque los ingresos van destinados a causas solidarias. Pues sí, en esta situación yo creo que era lo mejor que podía hacer, ¿no? Aportar mi granito de arena hasta causa de alguna manera, y se me ocurrió pues que a través de esta canción pues poder ayudar a esas personas que bueno, pues que no están tan bien como podía estar yo, ¿no? Que tengo un techo donde vivir y hay muchas personas que no lo tienen y en esta situación creo que era muy importante. Además, todos estábamos siempre utilizando el lema de yo me quedo en casa, quédate en casa y pensando, ¿no? Y esas personas que no tienen casa, ¿qué pasa con ellas? Y por eso decidimos donar todos los beneficios de la canción a esos comedores sociales y asociaciones que ayudan a estas personas sin techo. Qué bien, qué bonito y qué buena iniciativa, de verdad, muy buena iniciativa. ¿Dónde podemos escuchar este single? Pues mira, está, bueno, para empezar el videoclip está en YouTube. Es un videoclip súper casero, porque lo hice yo cogiendo imágenes de internet, pues de todo lo que estaba pasando. Quería mostrar un poco la realidad, ¿no? Y todo lo que se estaba viviendo, y aunque fuera en plan casero, quería que lo que llegara fuera, pues realmente el mensaje de la canción. Y bueno, pues aparte de ver el videoclip en YouTube, está ya en todas las plataformas digitales la canción para poder comprarla. De hecho, si entran en mi Instagram, en Tenesoya Music, he colgado un enlace que redirige a todas esas plataformas digitales, así que todo el mundo que quiera aportar su granito de arena, pues le invito a que dé el clic al enlace. Pues seguro que van a ser muchos y que seguro que ya han sido muchos y vamos a ir sumando poco a poco para poder ayudar a esas personas. Ojalá, ojalá, porque al final yo sola pues tampoco puedo hacer mucho, ¿no? La iniciativa está hecha y ahora son las personas las que me tienen que ayudar, pues que lleguemos a ayudar a todas las personas posibles. Como artista, ¿cómo has sobrellevado esta cuarentena? Bueno, pues me he apoyado mucho en la música, como te digo. Tampoco tenía muchas cosas que hacer porque he estado solita. Tengo la gran suerte, y no me he dado cuenta hasta esta cuarentena, de que tenía una mini terraza y ha sido la salvación. Vamos, no te puedes imaginar, me ha dado vida. Porque salía a la terraza, me ponía, bueno, una sillita que tengo así de estas que te llevas a la playa. Sí, sí. Que justo me entra eso en la terraza. Y me ponía los cascos con sonido del mar
Y te prometo que es que me iba a la playa, me transportaba a otro sitio. Y la verdad que parece una tontería, pero es que me ha dado la vida en estos días. También he hecho deporte, he cocinado y bueno, poco más, pero la he sobrellevado bastante bien. Sí, yo creo que nos ha hecho valorar un poco las cosas que no valorábamos antes. Es que yo, un Totalmente. balcón es la vida, ¿no? Ahora es, madre mía, un patio, parece un jardín, el balcón de tu casa, porque le damos Totalmente. tanta importancia. Antes no lo valoraba y ahora de repente mi balcón se ha convertido en mi sitio favorito. Sí, yo creo que nos ha pasado un poco a todos. Sí. Y luego también durante este tiempo aprovechas, ¿no? Pues quizá para hablar con esas personas que tienes un poco, bueno, no abandonadas, ¿no? Porque al final en nuestro día a día, en nuestra rutina, pues siempre tenemos cosas que hacer y al final lo típico que dices, ya llamaré. Tengo que llamar a este amigo y pasa un día y pasa otro, ¿no? Y en esta cuarentena pues he aprovechado también un poco para tener contacto con esas personas que tenía un poquito abandonadas y bueno, pues eso también ha sido algo súper bonito, ¿no? El poder estar en contacto y a pesar de estar sola, pues no me he sentido tan sola. Así Pues que... sí, al final las videollamadas y esto nos han sido nuestro mejor aliado, como quien dice. Sí, totalmente. Cuando pase esta situación, ¿cuál es el lugar donde te gustaría iniciar tu gira? Uf, pues si te digo la verdad, ahora mismo el lugar me da igual. Me quiero un escenario, quiero sentir al público, porque es verdad que durante todos estos días hemos hecho festivales a través de internet que yo no los había hecho nunca y ha sido una experiencia, bueno, pues diferente y me ha gustado mucho, ¿no? Pero claro, el calor del público no es lo mismo, ¿no? Y se echa mucho en falta. Entonces, la verdad es que me daría igual el sitio. Tengo ganas ya de subirme a un escenario y bueno, pues ver a la gente disfrutar. ¿Qué recuerdos guardas de tu época en Popstar? Pues mira, a pesar de que han pasado 18 años, ahora lo tengo más presente que nunca, porque en esta cuarentena hemos hecho un reencuentro virtual y bueno, hemos grabado esa sintonía del programa que en su día era tan conocida, ¿no? Y la verdad que ha sido algo súper bonito reencontrarnos otra vez después de 18 años todas y hacer esto, ¿no? Entonces, la experiencia ya la guardaba maravillosa de aquella época y ahora he revivido pues todos esos recuerdos con mis compañeras. Hemos además hecho charlas por internet preguntándonos, sobre todo también los fans, ¿no? Preguntándonos cosas de nuestra experiencia en el programa. Y ha sido como, bueno, no sé, volver a tener esas emociones de cuando estuve allí. Así que la verdad que ha sido súper bonito. ¿Y volverías a participar? Pues mira, esta pregunta me la han hecho varias veces y siempre digo que sí, rotundamente. Yo no me arrepiento para nada de haber pasado por ese talent show. Y fue una experiencia que quizá lo único para mí fue corta, quizá era demasiado joven. Y ahora viéndolo pues con los años, pienso que quizá no estaba lo suficientemente preparada. Me encantaría volver a vivirla ahora ya con la experiencia que tengo. Quizá no sería lo mismo, evidentemente, o igual ya no me cogerían, ¿no? Porque al final no cogen solamente tu parte artística, ¿no? Cogen también tu parte un poco como persona, la inocencia que en aquel momento podías tener. Y bueno, pues la verdad que sí. Ahora y antes volvería a entrar. Ahora quiero que me indiques una palabra para cada uno de estos artistas. Lo primero que se te A ver. ocurra cuando oyes su nombre. Vale. Jesús Vázquez. Buah. Es que te diría muchas, pero sobre todo gran comunicador. Paulina Rubio. Paulina Rubio. Pues te diría yo, no sé, ¿eh? Es difícil, Paulina Rubio. Además la conocimos en el programa y yo diría un poco loquita. Camela Camela, arte puro. y Lady Gaga. Oh, diva. Ahora, la canción favorita que nos falta en tus conciertos. Pues la canción favorita que no falta en mis conciertos es un tema que se llama Átame a tu piel, de Susana del Río. Es mi talismán, siempre que he tenido un casting importante lo he cantado
Y yo no sé si es casualidad, pero siempre que canto esa canción tengo suerte y me cogen. Cuando no la canto no me cogen. Así que yo, por si acaso, siempre llevo esa canción. Así que se ha convertido en mi talismán y, por supuesto, en mis conciertos nunca falta. Ahora una ronda de preguntas rápidas para conocerte un poquito mejor. Vale. ¿Paso demasiado tiempo en...? Paso demasiado tiempo, pues, en las redes. ¿La última canción que escuché? Vanessa Martín. ¿El último videoclip que vi en YouTube? Pues el último videoclip ha sido justamente el de Popstar, que lo he estado viendo hace un rato. Anda, mira. ¿Lo más raro que guardo en mi bolso? Lo más... pues mira, guardo una pequeña tortuga que me la regaló, fíjate, me la regaló un negrito por la calle, de estos que van vendiendo, y en ese momento no tenía nada suelto y no pude darle nada. Y me acuerdo que me dijo, da igual, no me des nada, quiero que guardes esta tortuguita para que te dé suerte. Y siempre la llevo conmigo por si acaso. Por si acaso, ¿no? Oye, imagínate que te da suerte de verdad. Claro, claro, además me la dio con todo su cariño, así que por supuesto la llevo siempre conmigo. Suelo comprar mi ropa en... Me gusta mucho Zara. ¿Y mis secretos de belleza son? Uf, pues sobre todo desmaquillarme y darme un buen tratamiento antes de irme a dormir. Y por supuesto mi segunda profesión, que es maquilladora, aunque mucha gente no lo sabe. Así que el maquillaje, que hace maravillas. Sí, sí, total, maravillas hace... Ahora quiero que nos cuentes si tienes algún ritual antes de cantar. Pues sí, tengo uno. Es tomarme un trozo de jengibre crudo, morderlo y tragarlo. Lo hice una vez porque estaba mal de la garganta, me lo recomendaron. Y desde ese momento, bueno, salí también a cantar. Canté también ese día, que desde entonces lo he cogido como ritual. Además, me da la sensación de que como pica un poquito, te calienta las cuerdas y sales como con la voz un poco más a punto. Y no sé si será verdad, pero yo creo que esto es psicológico. Siempre tengo que morder el trocito de jengibre antes de cantar. Sí, dicen que es súper bueno, pero está muy malo. Sí, a ver, en infusión está bueno. Yo en infusión con limón y miel lo recomiendo porque tiene un poquito de picor, pero está muy rico. Es verdad que yo soy un poco bruta y me lo como ahí a palo seco, pero bueno. Que como yo pienso que en ese momento me va a hacer bien, pues no pasa nada que esté malo. Pues sí. Ahora una pregunta que siempre hago. ¿Qué es lo que no puedes dejar de mirar o cada vez que vas a Gran Vía, dónde se te van los ojos? Pues desde el primer día que pise Madrid se me van a todos los carteles de los musicales y a todas las luces. Yo, claro, venía de un pueblo de Bilbao, ¿no? Que allí, bueno, pues eso no se ve. Y cuando yo llegué a Madrid, pues me alucinó todos los carteles enormes, luminosos que había. Y además, claro, siempre piensas, ojalá algún día yo esté ahí, ¿no? Entonces, sí, siempre sí. Se me van los ojos ahí. ¿Nos cantarías un poquito de ese último single? Sí, claro que sí. Lo único que tiene que ser aquí a palo seco, pero si no os importa... No pasa nada, a capela. Vale. Pues para todos vosotros, este se recordará. Quiero volar y muy alto, encontrar la salida hacia el sol. Aún no he perdido la esperanza, hoy confío que no es el final. Quiero gritar y muy alto, que la vida ha vuelto a ganar, con la unión se hizo la fuerza, y este milagro se recordará. ¡Qué bonita! Es muy bonita y qué bien. Muchas gracias. Qué bien, qué bien. Tenesoya, ¿algún referente en el mundo de la música? Sí, tengo varios y además de diferentes estilos musicales. Yo soy, a ver, por un lado soy muy fan de Luis Fonsi, siempre lo he dicho, de Luis Fonsi melódico, que empezó más que el de ahora, aunque también me gusta, pero más del melódico. Y luego, bueno, como he nombrado antes, Vanessa Martín, aparte de una gran, bueno, pues intérprete, me parece una gran compositora,
y yo que también compongo, pues la verdad es que la admiro y para mí es un referente. Y bueno, a nivel un poco internacional, pues antes has nombrado a Lady Gaga, y Lady Gaga la descubrí, bueno, no es que la descubriera tarde, sino que cuando ella estaba en todo el boom, no es que la siguiera demasiado, pero alguien me la recomendó que viera sus directos, y cuando descubrí la de Lady Gaga al piano, me enamoró. Así que es, además es mi asignatura pendiente el piano, y por eso, bueno, la admiro también un montón. ¿Y con quién te gustaría hacer un dúo, sí o sí? Con Luis Fonsi. Pero algo melódico, ¿eh? Una balada. Me encantaría. La verdad es que sí, siempre le he dicho que sería uno de mis sueños. Yo también soy más del Luis Fonsi melódico, tengo que decir. Sí, el nuevo no me gusta tanto como el antiguo. Como... A mí tampoco, pero no por él, sino por el, quizá el estilo musical. Y fíjate que me estoy echando piedras sobre mi tejado porque yo estoy metida ahora en lo latino. Porque al final, bueno, te tienes que adecuar un poco a cómo está el mercado, a la industria, a lo que el público demanda. Pero es verdad que yo vengo de lo melódico y realmente es donde disfruto, ¿no? Pero vamos, que si Luis Fonsi viene mañana y me dice que hagamos algo latino juntos, oye, que yo encantada, ¿eh? No cierro puertas. Claro que no. Con Luis Fonsi yo también lo hago. Vamos, me da igual el estilo de música. Total. ¿Hay alguien de tu familia que se dedicaba previamente a la música o sí, que te ha inyectado ese amor por la música? Profesionalmente no, pero es verdad que mi padre cuando era joven tenía un grupo y él era el vocalista, hacían versiones de los Beatles. Así que aunque luego no se dedicó a la música, supongo que me viene un poco de ahí. Porque los demás, bueno, mi madre fue gogó en su época de, siempre lo dice, del grupo de los mitos y bueno, estos grupos de su época. Así que bueno, por ahí creo que van un poco los tiros. Hombre, algo de música hay ahí, así que... Sí, la verdad que sí. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando puedas salir al 100%? Cuando se acabe esta cuarentena y nos digan, venga, vía libre. ¿Qué es lo primero que vas a hacer sin que nos prohíban nada? Pues si no baja mi madre antes, subir yo a verla. Porque ya son demasiados meses sin verla, separadas. Además, siempre intentamos vernos cada 3 meses. Y justo nos tocaba ahora en abril, que ella sí iba a venir a Madrid y no ha podido ser. Así que estoy deseando darle un abrazo. ¿Y tenés ya tus próximos proyectos dentro de lo que se puede? ¿Cuáles son? Pues mira, justo antes de esta cuarentena acababa de grabar mi nuevo single, que es de un estilo latino, lo que estábamos hablando, y tenía previsto rodar el videoclip en marzo. Claro, pues por todo esto se ha quedado todo un poco paralizado y estamos esperando pues, a poder retomarlo en el momento que ya se abra todo y bueno, pues con las medidas de seguridad. Pero bueno, yo creo que en poco tiempo podré grabarlo y a ver si para verano lo podemos lanzar. Seguro que sí, yo tengo esperanza y fe en que ya esto acabe pronto y seguro que para verano lo puedes lanzar, segurísimo. A ver, y si no, bueno, si no, pues cuando sea, ¿no? Ahí está, pero vamos, ese es el objetivo. Pues ha sido un placer tenerte en esta entrevista y conocerte un poquito más, Tenesoya. Lo mismo, Elena, ha sido un placer. Y nada, muchísimas gracias a ti por este ratito. Muchas gracias y nos vemos pronto en el plató o donde sea, seguro que sí. Así que un placer. Y a todos vosotros os espero pues todos los días de lunes a viernes a las 11 menos 10 de la noche y sábados y domingos a las 7 de la tarde. El próximo será desde casa o no, no lo sabemos, pero seguro que nos vemos. Nos vemos aquí en Déjate de Historias Televisión.